registrado de datos de Vega, los sectarios liderados por el escurridizo sacerdote del infierno Dig Ranak operan desde una de las remotas instalaciones situadas. ¡Ey, ey, ey! Vale, se oye. En la tundra ártica. Paso de leer. ¡Hola, Raimundo! ¡Bienvenido, Rayito! Estamos ahí. ¿Dónde coño tengo que ir? Ok, pues nada, vamos por aquí. No, que no era por aquí. ¿Dónde coño quiere que suba? Tiene que ser por ahí. Y sí, así no me cojo. Pues yo digo que eso me iba a dar a mí. Mira, por lo menos el primer juguete creo que he encontrado, macho. ¿Qué pasa por aquí? ¿No tenéis montado? ¿Sí? ¡Oh, me han tirado! No sé cómo coño tengo que hacer el puño. El sacerdote se encuentra en la instalación. Ahora mismo no localizo su ubicación exacta. Yo no creo que se haya roto. Pues claro que no.
veo algo. Una vida por aquí. Pero esto no se abre. Ahora utilizamos la llave amarilla. Hostia. ¿Qué pasó? No, pero bueno. Llave del sectario. Habrá que ir a por él ahora mismo, ahora en tu ratillo. Para poder entrar ahí. ¿Cómo que me caigo? Y me caí. Bueno, escuditos más o menos. Ah, por lo menos es más moderna, no es como la otra que son huesos, de verdad. Bienvenido, Slayer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudadela maldita. ¿Hasta qué? Ah, pues, vamos. Ha llegado el Slayer. A todo el personal minusvivo, extremen la cautela. Ha llegado el Slayer, dice. ¿Me vas a dejar salir? ¿Por algún lado? ¡Estás fodud! Ahora, ¡abre, abre! ¡Hostia! ¿Pero cuántos hay? ¡Hay tres! ¡La asco ha explotado, tío! Tengo muni. Pero aquí no hay unas escopetas. ¿Me brilla la puerta o qué? ¿Cómo quieres que vaya? ¡El amuleto! ¡El amuleto! ¡Oye, cabrón! ¡Me tango, güey! Vale, vale, vale. Hay gente por aquí peleándose. Mira, esto no me lo había cargado aún así. ¡Hala, güey! Para el recargar, tío. Siempre se me olvida. Que no tenemos munición.
¿Esto qué es? ¿Para subir por un sitio y por otro? Vale, esto es la parte del otro lado. ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Mierda, mierda! ¿Qué co- ¡Cabrones! ¡Y se cae! ¡Déjame que suba! ¿Cago en todo? ¡La cruz de Galindo! ¡Mierda, me he caído! A ver si por aquí puedo saltar. ¿Pero qué embuste es este? Otra vez me caí. No me quiero morir aquí porque si me muero aquí sí que se me lía. A ver, tengo que ir por la cruz esa, pero por ahora. ¿Pasa, Guasón? Bienvenido. ¿Qué tal? Se tiene esta cruz, pero por el otro lado tenía más sitio. Vale, pero quiero pasar por el otro lado. Ahora vale ir por el otro sitio. Pero por aquí puedo pasar. ¡Ay, qué cabrón! Me ha tangado. Oye, ¿por qué no va? Que no podía abrir, coger antes. Ya tenemos esto abierto. Vale. Maravilloso, bien también. Echando un ratillo de Doom. Vale, esto ya está. Necesito mucha más munición. Si es que voy siempre jodido. Con escudo, pero ¿de qué te ha servido el escudo, papu? ¿De qué te ha servido el escudo? Tú tienes la salud, pues yo también, hombre. Vale, a ver. Caminitos para coger cosas ocultas. Vale, así que porque el ratón hoy va raro, pero bueno. Por ahí arriba no creo que pueda pasar, pero bueno, y esta mierda. Cruz, pero ¿cómo quiere que suba ahí arriba? Esto no puedo subir. Hasta que lo encuentre, claro. En eso está. No puedo, adiós. No puedo andar por el lado, tengo que poder andar, si no, no puedo pasar. Un poco de escudo, solamente va a ser para el escudo. Vale. Ah, pues muy bien. Y se abre lo que no tiene que abrirse. El escudo no me va a servir. O sea, lo que acabo de hacer no me creo que no me ha servido para nada. Ah, pues sí. Lo tengo cogido. Ah, amigo, que tengo esto aquí. Vale, 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 vale. Aquí está arriba. Ok, ok, ok.
es arriba. No llegaba, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Hala! ¡Lanzamisiles! Ya, esto quiere decir que aquí hay... ¡Hostia! ¡Bumba! ¿Qué pasa, güey? ¡Oh, no me echa! ¡Ya, pero ha visto todo lo que hay! Uno menos. Dame, dame todo el power. ¿Dónde está? Toma, tome. Tome, güey. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde te crees que vas? ¡No hemos terminado, güey! Ya está, ¿no? Se supone que ya está. Este salto es para subir aquí arriba y ya está. No, para más. Llave Ziki ahí arriba, pero ¿cómo subimos ahí arriba? Where is the... Oye, digo que me he quedado atrancado aquí. ¿Qué esta mierda? Vale, va con tiempo. Todo para subir ahí arriba, pero... Ah, amigo, que tengo otra puerta ahí. Ok. A ver, habilidad. Elige una... Claro, si no tengo el golpe este, creo. No, sí, reduce. Vale. Esta es las ejecuciones más rápido. Me puse el hacer las ejecuciones más desde más lejos. ¿Esto qué era? En aumento de velocidad tras hacer una ejecución. Hombre, este puede estar bien. Vamos a ponernos este de momento. Porque he muerto muchas veces por no poder controlar bien la caída. Coño, me cierra el programa. Momentito. ¿Cómo va reído por ahí por Facebook? Está también en Twitch, ¿no? He estado viendo. Tengo que pasarme a darte el follow en Twitch. Pam, 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 pam. Vale, esto ya está por aquí quitado. A ver, que no sé por qué se me está. Tengo que actualizarlo, pero me dice que no le deja. Bueno, quedan dos, chicos. Si es que pues, al final bajaré el nuevo formato y la actualización. Y lo desinstalaré y lo volveré a instalar y ya tomar por saco. Lo que pasa es que no quiero que se me joda todo lo que tengo ya creado. Y si lo desinstalo y vuelvo a instalar uno nuevo, seguramente se me estropee todo lo que tengo ahí puesto. Lo cual
No me mola. Vale. Infiltrar dentro del sectario. Sí, sí, ya me infiltro. Vale. Esto era para subir ahí arriba, pero ¿por dónde quiere que suba yo ahora más? ¿Baja? No baja. Y por aquí no hay nada más. Habrá que pensar ahora a ver cómo pelotillas. Bueno, se acabó de bajar de ahí arriba, se supone, ¿no? Vale, vamos a probar una cosa. Que creo que sé cómo va. Esto por donde hemos bajado. Ok. No, lo al revés, David. Joder, mira que antes me ha salido. No ha querido que salga. Ya que no me cogía, ¿eh? Okay, que estás por aquí, amigo mío. Solo tú encuentras leña. Ok. Cohetes. No, pero no me pongan los cohetes directamente. Bueno, claro. No me pongan los cohetes, si no llevo munición. Igliqua. ¡Está quieto, hombre! Espérate, espérate. ¡Equiligua! ¡Cama va! ¡Venga, hay otra! Yo voy sin munición, ya. Sápara. Bueno, tenemos mejoras, munición. Venga, va. A ver qué mejoramos. La escopeta la tenemos mejorada. El lanzacohetes, pues no lo voy a mejorar porque de momento. ¡Papu! Cariño. ¡Que te han donado! Mantén pulsado el... A ver, tiro de precisión. Para activar... Y potencia. O sea, que se carga y luego haces como una... Como una bomba. ¿Cómo? Ah, para explotar el misil y Rafa con guía mantén pulsado para fijar un objetivo. Ah, pues vamos a poner este. De momento, este. De moment, este. No, me equivoco siempre al recargar. Que no, voy a jugar. Me voy a hacer el juego y voy a estar recargando todo el rato. Ya.
Hostia, tío, qué duros, ¿eh? Si tenía esta, lo podía haber usado. Lo podía haber usado mejor ese. Hemos roto otra. Quiero investigar más. Hasta el final no cojo los coleccionables ni de coña. La bestia se acerca, hermanos y hermanas, pero es débil. Que vuestro odio pese tanto como su determinación, pues solo así podréis salvaros. Auxilio. No te quiero dar. ¿Dónde está el grandullo? Ven aquí. ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Ah, vía extra activada. Me había dado cuenta de la vía, tío. ¿Otra vez? Y sin munición. Arranca, hombre. ¿Tengo balas de nada? Aguántame esa. ¿Pero qué coño? Aquí, patita. A ver si munición ya otra vez. Ya, pero está bien fumado algo aquí. ¡No! ¡Kewin, mi vida! ¡Mira! ¡De que estamos jodidos! ¿Tengo cohetes? Tengo cuatro cohetes, vale. ¡Mira, toma por saco ya, hombre! ¡Hombre, claro que sí! ¡Claro que sí! La hostia y la hostia. No, se voy a perder todas las puñeterapias aquí. Extra. Anda cojones, tío. ¿Qué coño es esto, tío? Salud, dame salud. Pero si ya me quedo sin vida ya. Baja.
con que le doy, si no ataca. Ah, ahora sí ataca. Sin objetivo, tócate las pelotas. Yo me llevo detrás de ese tío para darle y no le das. No es. Oh, mira. Aquí, ¿dónde estás? Voy a explicar. Demonito. ¿Qué coño está ahora? ¿Le he dado? No le he dado. ¿No lo he dado? Voy a intentar una cosa. Intentar congelarlo. ¿Para qué? ¿Para qué, champiñón? Madre mía. Me ha costado. Te he hurtado. Bienvenido. Estoy en Facebook. Vale, joder. Madre mía. Ah, claro. Ahora de repente aparecen aquí 40.000 escudos, ¿no? Y munición. Ah, no sé. Cuando me hacía falta no me la des. A pasar un poco más por subir algo por aquí, que no creo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño me ha dado ahora? Vale, ok. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Tome! Ya son muy fáciles de matar. Demasiado fácil. El problema está que si te dan te dan mucha vida en los juegos antes de entrar una fase, quiere decir, y mucha munición, quiere decir que nos va a costar salir de ahí. Vale, pues nada, vámonos. Ahora te voy. Su destrucción es vuestra salvación. El mito de la fuerza del Slayer ha quedado desacreditado, hermanos. Ha perdido la determinación de continuar. Hombre. Devorad su alma. Yo debo sobrevivir. Protegedme en esta hora de necesidad y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo. ¿No vais a levantar? ¿No vais a levantar? Que prefiero matarlos antes de que se vuelvan locos, ¿sabes? Fuera, fuche. ¿Qué haces aquí? Secreto encontrado. Casi al reventarlos a todos, ¿no? Imagino. Antes de. Oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cogió? Cogió la cabeza, pero. La super escopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado. ¿Va a salir un bicho de aquí? Ah, no. Voy a coger toda la munición y el escudo. Voy a intentar ponerme todo lo que pueda. Y la muni. Vamos por la super escopeta. Mira dónde está. Pues si la tienen guardada ahí. ¿Eh? Ah, sabía yo. Que no iba a ser esto tan fácil. Lleno de pinchos y va a estar esto lleno de bichos ahora. ¿Verdad? ¿O qué? No la va para romper. Creo que no. Ah, que me quieres hacer que baje, sí o sí.
Ese de agua. Bueno, pues nada. Por agua, es sangre. ¡Hostia! ¿Y esos? Atención a todo el personal vivo. El Slayer está en las instalaciones. Procedan a su erradicación. ¿A mi erradicación? Mira aquí. Lo voy a explicar, hermanos. ¡Hostia! ¿No vais a venir todos ahora de golpe? Eso os imagino que se tendrán que utilizar para reventar a esta gente. ¿Pues ahora? ¿Champiñones? Estaba intentando hacer un camel. Parece camel. Ya. Ah, que hostia, que tiene todavía eso. Ya, pero muérete, ¿eh? Estamos tontos, ¿o qué? ¿Pero esta mierda qué es? Ah, como el Kimbo, como el Kimbo. Esto es una puñetera locura. ¡Eh! ¿Por qué me sigue mal? Dame toda la vida que puedas, tío. Vale. Hay que utilizar esas. ¡Corre! Ah, que me estoy quemando con las paredes también. Pues maravilloso. Bueno, ya se ha parado, ¿no? ¿Ya está? Xavi, vamos. Ah, pues tampoco ha sido para tanto. Bueno, ¿tú te abres o no te abres? Para dar la vuelta. Ah, esto es el mapa. Automapa adquirido. ¿Qué dices, loco? Oh, macho. Se os va la pelota, ¿eh? Ya he chungo con los mierda los bichos. Aquí el par. Hostia, esto ya sí que es chungo, ¿eh? A la primera. Bueno, está chungo. Yo soy más chungo que él. ¿Cómo estás, Xavi? Creo que mejor. Si es que esto va a ser. Esto va a ser. ¿Está abierto eso? Ah, vale, la bola. No, pero la bola esta es para meterme. ¿O qué era para esto? ¿Para qué era esto? La bola. Pues para esto. Para esto era la bola. ¡Come! Esa. Y esta. ¿La has cogido? Ah, coño, la mejora. A ver. Más vida, si es que realmente lo que me hace falta es vida. Suelta la armadura. Me interesa armadura.
Eso es el problema de Facebook, ¿eh? Eso, porque estoy emitiendo ahora a 720 y a 30, o sea que... Eso es el problema de... Que Facebook no va a veces muy bien. Tengo entendido, claro. ¿Sabes? También estoy haciendo el restrío, o sea, estoy haciendo el doble stream. ¿Qué haces, loco? ¿Mereces ya, hombre? No sé con qué botón activo el puñetero punto, tío. Hay un punto. Encuentro secreto fallido. Mierda, encuentro secreto fallido. Baja. Esto me tiene que dar pie a ponerme en algún otro sitio. No. Lo quiero intentar subir ahí arriba. Vale, sé que puedo cogerme ahí arriba, pero... ¿Por aquí? No lo sé. Ya. Explotar yo mismo, What? O sea, he pasado aquí para nada. Creo que tengo munición de nada, tío. Vale, volver a pasar ahí arriba. Vale, pero si no tengo munición ya. ¿Pero con qué munición? ¿Con qué munición si no tengo? De ahí no voy a entrar otra vez, a hacer el secreto. ¿Cómo cumplir, dirás? Ya estoy jodido. Una bala me queda. A ver. ¿Esto sube al mismo tiempo? Bueno, ¿que baja el otro? No, suben los dos al mismo tiempo. Esto realmente es para coger el escudo de arriba, no tiene nada que ver, creo. Monóculo. Monóculo. Todo el traje adquirido, sí, pero de todas maneras me vas a hacer pasar ahí. Seguro. Ya me ha troleado, tío. Sé cómo va. Creo que sí. Ok, ahora sí. ¿Esto me va a matar?
demasiado, pero... ¿Me flipaos? ¿Qué, con qué les ataco? Si no tengo. Pago mi vida. Ponte en amarillo ya, hombre. No tengo munición de nada. Pero bueno. No me quiero tirar, pero es que no tengo munición. Ah, bueno. De esta, gracias por no ponerte. Estamos jodidos aquí. ¿Ha muerto? ¿Ha quedado bugueado? Me lo he cargado sin querer. Pues nada, al final hemos pasado. ¿Pero tú por dónde? Total, o sea, nos hemos tirado para abajo para tener que volver a subir otra vez para arriba. Pues muy bien. El mapa. Vale, tenemos que ir de aquí a aquí. Ahí abajo hay una pelea que no sé qué polla es. Hay otra, hay otra. Vale. Llevo algo de más de munición. Vas a poner a despertar a un tío que seguro. Oh my god, que lo llevamos nosotros. Ronald, lista. Ahora controlas el Revenant, esclavo. Utilízalo para recuperar tus pertenencias. Qué guapo. ¿Y pertenencias? ¿Qué pertenencias? Madre mía. ¿Qué pasa, brothers? Soy vuestro compañero. ¿Qué me está disparando a mí? ¿Por qué me está disparando? Ah, pero con esto no lo puedo hacer. Madre mía, huele. Así sí que mola. Creo que me da yo mismo. ¿Pasa, primo? Ah, para recoger la escopeta. Tu pertenencia se refiere a la escopeta. ¿Todo subir yo? Vale, pues muy bien. Vamos a...
A mirar un poquillo por aquí, a ver qué hay más, ¿no? Algún secreto habrá más. Bueno, nomás que era esto para coger la escopeta y sacarlo. Pero sí. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Una mecánica está chula. Cuidado que le has quitado las dos manos. ¿Lo vas a cargar? Lo mismo el logro era dándole un escopetazo, seguramente. Porque no ha saltado nada. No, me he equivocado. ¡Tercero, adelante! ¿Qué pasa? Que te ve así, pues todavía así, hombre. Vamos a probar la super escopeta ahora. ¿Ya? Voy a ir abriendo de poco a poco, no voy a hacer aquí el burro. Voy a intentar buscar algo más de munición porque ya no tengo de la escopeta. Como veis, te dan munición para qué, para qué. A mí, no te dan. Ya. Vale, estoy jodido. Tengo la salud, ya lo sé, que tengo. Hostia. Hostia, me ha matado. Me ha comido, Cargar punto de control. Oh, al final me he perdido todas las puñeteras vidas. Y se murió. Este lo estaba buscando, pero no sabía ni dónde estaba el pavo. No voy a ser tonto, no voy a gastar la escopeta con esta. Utiliza la misma munición, espérate. Trece, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Vamos a ir con la tope. Que me quede sin batería al momento. Con calma. Mira todo lo que había aquí. Ahora sí que lo he visto. He cargado lo que quería. Pero así poco a poco está bien. Seguro que hay un logro de abrirlos todos sin matar a nadie. Segurísimo. Muy jodido, porque no hay nada de vida. ¡Date ahí! ¡Dame! ¡Aquí, huevón! ¡A huevo, no!
No, quiero el 5, quiero el 5. Bueno, me quedan 2. Ah, esto es donde había visto que estaba así, mira, donde estaban los pivotes estos. Y hay algo, algún secreto por ahí, ¿eh? Lo que no sé es... Ah, pues muy bien. Hay una aquí para pa cura y escudo. ¡Dale! ¡Vete para acá, vete para acá! Pues si este es el último, no sé si esperarme para gastar esta mierda. Ah, vale, solo conectándole con el puñetazo cuando esté cargado. Vale, vale, caridencia, digo, coño, no sé cómo utilizar el super. El super opción. Oh, que con el de secundario tiramos la cadena. Creo. Con esto es mejor esto. Mete esa. Mira que me explota ahora. ¡Ay! Secretito. Vamos por el secreto, ¿no? ¡Oh! Código de trucos. Vale, vale, vale. Pero esto creo que son para... Luego lo miraremos. Pues son como... trucos. Son como mejoras, creo, o algo así. Bueno, super escopeta, hombre. Un escudo, ya creo que ya no llevamos nada más. Que nos tenemos que ir para abajo. Atención, personal sectario de la base. Destruyan al Slayer. El sacerdote debe sobrevivir. Repito, el sacerdote debe sobrevivir. ¿Me está cagando, tío? ¿Por qué no lo doy? Esto realmente con uno debería de bastar. Escopeta normal. Cógeme, cógeme esa. Dios. Es muy gore. Este juego. Hago de escudito. Normal, que más bella. Ah, no llevo ni una vida, tío, más. Imagino que va a ser aquí un bicharraco. Me ha dado poca. Llevo poca munición, realmente. Mucha vida aquí. A ver si han dejado escudo. Va a ser aquí un bicho. Ya veréis. Lo guapo. Lo guaco, guaco. Vale. A ver por dónde narices puedo pasar yo ahora. Por aquí parece que es. Sabía que me dejaba. ¡No! ¡Que no tengo la carga! ¡Uf! Mierda. Hostia, pero me he quedado bien. Dentro de lo que cabe. Vale, a ver, saltito. Mira, ¿tú te crees que esto es normal? ¿Dónde me he quedado? ¿Pero que no te coges? ¿Te pasan las manos? Creo que me salta al revés. He terminado la fase a ver cuántas monedas de estas llevo para la armadura, porque punto de protector traje adquirido. Pues vamos, llevo más puntos, llevo en esta pantalla todas las tarjetitas, todas las moneditas.
Que me hace el doble solo, tío. Cógete, güey. Ah, coño, que esto es esta mierda. Que te puede. Te, se coge solo y otras veces. Pon, míralo. Y otras veces te hace la pirula. Oh. Si hubiera alguna puerta, algún salto más por ahí para coger algo más, que seguramente habrá algo, pero me lo pierdo. Ah, pues muy bien, que la he liado. Por saltar sin mirar. Pero ¿dónde está el...? Ah, lo que tengo que dispararle. No, joder, me he caído solo. Ah, que arriba también hay otro, vale. La vidita. Ya va, cierra. Ha visto el otro y este no me ha visto. ¡Cogerme eso! Me había olvidado de ti. Me había olvidado de tú. ¡Qué casi! ¡Hostia! ¿Me ha chapado? ¡Chao! ¿Discord? Doom 2. El disco del Doom 2. Hacer daño, fiera. ¿Qué quiere que suba yo? Ah, vale, por aquí se puede abrir. Ah, pues por entrar, ¿no? ¡No! Menos mal. Aparta, güey. Ahora por donde pelota. Me ha vuelto a chafar. Ya, pues si me acabo de coger un escudo, tío, ¿no?
Por escudo no, acabo de coger. Mierda. Joder, se acabo de coger. Y voy con la BSI. A apoyar, porque sí. Acabo de coger un botiquín entero, tío. Y no me ha curado una mierda. Mira que sí. A cuatro enemigos con una sola carga. Vale, pues lo vamos a hacer. Este creo que lo podemos hacer. Aquí hay cuatro, creo que vienen cuatro, ¿eh? Vamos a juntarlo. Ya está. ¡Qué necesito! ¡Puta, había hecho! Yo sabía que a eso me los podía hacer así. Oye, que te mueras, pesado, tío. Creo que te regalan las habilidades, pero no sé qué te regalan. Tengo que volver. Sal tú. Flipado, o tú no vas a salir. Se ha quedado. ¿Ahora qué? Pues nada, ¿qué te has quedado? Eso, bueno, ahora sí. Ahora cuando ya sé cómo va el mierder. ¡Uy! ¡Me caigo! He vuelto a caer. Vale, he vuelto a caer. Amigo, creo que tengo que subir arriba y saltar ahí arriba, puede ser. Vamos a probarlo. No te caigas, ¿por qué te caes? Tengo que meter algo aquí. Estas son las partes de abajo. Ok. Aquí hay algo de... que no he pillado. Ah, coño, esto está aquí, tío. Listo. Te estás cansando, Slayer. No me vamos a doblegar tu voluntad.
¿Sabéis a qué? Flipao. ¿Me hablas desde lejos? Escuditos, a tope. A ver, sector amarilla, creo que no la tenemos. Ah, sí, sí, vaya. Supone que es esto, ¿no? A ver. Se ha vuelto, mola. ¡Vale! Ven, ven, guapito, ven. Ven, guapito, que te lo voy a explicar, ven. Este está, ¿no? ¡Hostia! Viene por arriba. La rata, mira, mira la rata. Acercarse aquí, hombre, acercarse aquí, que tengo premio. No, 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 no. Le he dado a activar. Vamos a ver. Voy con la mierda la configuración. Ah, ¿se ha muerto solo? Joder, sin munición. Sin munición de nada. Me imagino que se podrá abrir ahora. Oh, la puerta. Esto había un logro de... Bueno, un logro, sí. Sí, es un logro del juego, un hito del juego. Que te daba la... Está la llave ahí arriba. Vale, vale, vale. Para conseguir la llave va a estar chido. Pero bueno, vamos a romper esto aquí. Hostia, me quiero bajar ahí abajo. Sería idiota. Tiene que romperlo con el corazón ese de ahí, seguro. Vamos a intentar. Algo me falta aquí, ¿eh? Algo no estoy viendo. Mierda. Pensaba que había una pared ahí. Vale. ¡Qué tío, huevón! Pues es que hay veces que se coge, otras veces no se coge. Él solo, tío.
fileteado. Sí, pero claro, es que los de estos sí, pero los si sí, esto es para entrar aquí, yo creo que es para hacer de estos secretos hacer como mini. Te cierras aquí no puedes salir, pero si no tengo munición. ¿Qué hacemos, loco? ¿Qué haces? Está flipado. Grande. Ya estamos con que la abuela fuma. Muy jodido de vida. No es ni una puta. ¿Y un escudo? ¡Arriba! Esto por lo menos te escabulles un poco de todo el peloteo, tío. ¿Joder? Dame la escopeta, cabrón. Vamos a jugar un rato, vamos a jugar un juego. Venid. Ven, compadre, vamos a jugar un juego. Me he quitado un arma. Hostia, me he quemado. No me jodas. ¿Y la vida que tenía? ¿Desde cuándo he perdido la vida que tenía? Esto me quedan dos. Que voy a 75 de escudo. Así cualquiera. ¡No me muevas! Cambian el la vista y ya me joden vivo. Por escudo. Tengo que jugar con la granada. Bueno, y con esto también. ¿Qué pasa, champion? Uno menos. Uf, me ha tirado la rata. No, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Juegas tortorrones, nene. No te lo explico. Grandullón. Vagabolas. Pasado ese teletransporte, guapo.
también tengo cohetes, papu. ¿Qué pasa? Hostia, pero ¿qué vais a venir todos? ¿Cabrones? Espérate que tengo otro aquí. Hostia, me he quedado encerrado. Muero. Ok, que no ha muerto y no tengo munición, De nada. Ha flotado. Mira, acaba de morir uno arriba. Hostia. Mira que lo llevaba controlado, que sí, que no me expliques esa mierda, que ya sé que le tengo que darle al tío. Venga, pero si salgo sin munición aquí, pues vamos jodidos. De esta mierda deberían darte la munición ya. Es que ya casi ya te están dando mal pelos. Es que es imposible escabullirte, tío. Esta puta mierda, venga. Bueno, pero si también, si no murieran todos de golpe. Me gustaría darle a alguno. Como a ti. Para que me des cosillas. Perro, lleva pepazo ya, Porque estos tampoco te dejan mucha cosa, Estaba moviendo de puta madre, pero claro, ahora empiezan, claro, es que esto empiezan a venir aquí 40.000, como ahora. ¿Qué hacemos? Munición. Que no tengo munición de escopeta, ¿eh? ¿Qué hago? La pinto. Le estoy dando con un lanzacohetes a ese tío y no se muere, Vale, me voy a encerrar otra vez. ¡Entra! Es acojonante, tío. Venga, a ver ahora los cojones. Los puntos débiles, si haces, si se me marcan, hijo, no hace falta que me los repitas. Pero si voy sin munición, ¿qué quieres que? ¿Cómo quieres que lo haga? Es que voy rojo ya, tío. Se acabo de empezar y ya voy hecho una mierda. Venga, coño. Falla la granada, tío. Vale, y esta no se rompe así. Creo que he matado a uno ya. ¡No! A 25 de vida.
visto municiones. Es que ya voy rojo, tío. Cojo salud y ya voy rojo. Bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Urri! Sin escudo. Apenas munición. Antes. Hay que darle primero ahí. Eso. Para romperle esa mierda. ¡Hurri! Tirando con lanzapebos, tío. ¿Cómo no te mueres? Me voy a quedar con el último. Hostia, lo que ha costado, ¿eh? Total para nada, porque... Bueno, sí, dame la llave. Llave... Si lo que necesito. Bueno, ahora. ¿Ves? Aquí ahora te vuelve con la salud entera. Y dentro de meterte en esto, no te mete con la salud. O sea, te dan por culo. No tiene sentido. No tiene ningún puño de sentido. Sí que es verdad que te dan mucha posibilidad de las armas. Y con cada uno tienes que aprenderte en el lore qué arma le hace más daño a uno. Qué armas. Por ejemplo, a las arañas esas le tienes que disparar con la escopeta que lanza esta que llevo, que lanza una granada y se pega. Esa se la tienes que tirar primero arriba. Luego, como ha salido ahí, con el rifle, con el francotirador, romperle a los gordos los dos brazos. Cada uno tiene lo suyo, pero claro, te pide un nivel de... Te exige un nivel de velocidad mental que no es normal. Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde quieres que vaya? Tengo la llave. John queda ahí ese, ¿eh? Eso ahí tiene que ser un boss. Y ahí también. La llave para este tío. Creo que tengo que darle un puñetazo a eso. Para poder bajar eso, Y romper eso, claro. Eso creo que ahora me lo da el salto para poder darle el puñetazo a ese mierder. Me imagino. A ver si terminamos ya esto. Hombre, creo. Si tenemos que ir a por el sacerdote ahora. Pues no creo, porque los sacerdotes creo que no los vamos a poder. Matas al primero. Es fácil porque está dentro del tutorial y está dentro de. No te.
Aún no has ganado la partida. Ven a buscarme, Slayer. Te estoy esperando. No, baja. Deja de ser un puñetero holograma y ven. Coge el tren a la cúpula del terror. Ahora van a salir aquí de bichos. Van a salir aquí de bichos. Que esto no va a ser ni medio normal. Los bichos que van a ver aquí. A verás. Cohetes, munición, vida, que no me hace falta, escudo tampoco, llavecita sí. Nada de volver, a ver si puedo desbloquear ya la armadura. Punto de traje de pretor. Vale. Verás tú el bicharraco que va a seguir aquí, claro, no lo sabía. Me ibas a trolear, güey. Llevo el lanza, llevo el fusil, sí. Bueno, pide la fiesta, vámonos. Y venid así de uno en uno. Pero yo puedo hacer algo. Ya como huye, rata, ¿dónde vas ahora? ¡Te ibas, champiñón! Mira la cantidad. ¡Oh! Con su propia arma. Eso no lo había visto aún, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Soy inmune ahora mismo? Hostia, que me cargo de un puñetazo. Corre, corre. Esto es como el Berserker, imagino. ¡Aquí! Ah, pues se me ha ido el Berserker, justo. Mira, y ahora otro, tío. Ahora este también, venga. Que va, que va, que va, que va, que va. Estamos tontos. Salud. ¡Qué tensión, copón! Esta no puede subir. ¡Ah, muy bien! Y se toman en el esto, tío. Vale, la munición. ¿Dónde coño está la munición? Vale, si no te das mejor, tío. ¿Qué haces? Se vas a lo lento, tío. Saltando. He visto por aquí un botiquín. ¿Dónde está la rata? ¿Qué es eso? No me jodas. No me jodas que viene la arañita también. ¡Sí, claro que sí! ¡Hombre! La hostia, la hostia. Carmen, lo he cargado una hostia. Estoy jodido y no quiero volver a empezar otra vez. A ver si viene uno pequeñete. Eso. Va a ser. Mira, va munición. Por aquí.
queda el feo aún, tío. Me queda el jodido. Pero tú me tienes que dar un poco de salud. Nos hemos puesto a tope, vale. ¿Dónde está la rata? Aquí, no huyas. Tienes que ser el último ya. ¿Dónde estás? Uy, la rata. ¡Acércate aquí! Vale, vamos por esa, ¿no? Por aquí. Ah, es insuficiente. Ah, pues muy bien. ¿Y dónde quieres que me haya llevado a alguien? La tengo un cuete ahí. ¡Están aquí! Madre mía, es cuando los matas, joder. El sacerdote se ha detenido. Voy a fijar la señal. ¡Papu! Hola, Xavi. ¡Entiendo, no! Enorme. Y ahora de repente hay un botiquín aquí que no estaba antes, creo, o no lo he visto. Y arreglado. Vale, voy a intentar coger algo de munición. Si es que no llevo nada. Un cohete. Vale, con este. Aquí. ¡Uy! Mierda, vale. Ya sé cómo cogerlo, vale. Lo voy a coger porque me hace falta. Llevo 5 de escudo. Pero... ¡A huevo, no! Venga, ¿más zombies? Más zombies, iba a decir. ¿Más demonios? Parece que no me puedo mover de aquí. ¡Hombre, por fin! ¡Madre mía, tío! Lo que me ha costado mover esta mierda, tío. Lo que me ha costado mover esta, terminar esta mierda, ¿eh? Uf. Y me ha quedado el combate 8 de 10, que no sé qué. Siempre me falta alguno por matar. No sé por qué. A ver. Encuentro en combate, portal del layer. Y este me va a faltar. Encuentro en combate secreto. No he hecho ninguno de los dos. Desafío bien. Pum. ¡Papu! Y 3 de exploración. ¡Entiendo, no! Esto es lo que no entiendo, pero esto lo he hecho. Vale, cogido. Me han faltado 3 cosillas. Punto de traje de pretor, me ha faltado uno. Y batería centinela otro. Juguete, otro juguete. Vale. Las recompensas se quedan bugueas. Ah, pues no, hoy van. No me jodas, ayer no me funcionó ninguna. 21.000 puntos. Esto es como el pase de batalla que hay en todos los juegos, pues lo han hecho así. Pues para conseguir los paquetes estos para el multi. Seguro que quiere salir, cancelar. No quiero salir. Quiero continuar. Probando lo del Notify, a ver si funciona. No funciona. Ah, sí, no. Ahora sigues a este streamer, vale. Ah, pues sigue. Va directamente para seguir el Notify, vale. Ah, que solo era para entrar aquí. ¿Mata al guardián? Ah.
pero estamos tontos, tío. Pero, ahora que sí. Unas veces te los cargas a estos tíos de tres y otras veces no tienes cojones a darle, tío. O sea, otras veces tienes que dejar toda la munición para poder matar a un tío. Y ve, es que no entiendo a veces el daño que... el sistema de daño que le han puesto al juego. Porque un bicho debe morirse sí o sí. Si le metes tres pepazos, se muere y tiene que morir siempre. Esos tres pepos al pecho, pues no lo sé. Ahora con un pepo, ¿eh? Ahora. ¿Ya está? Mata al guardián, pero vamos a ver el bicharraco ahora. El sacerdote es estable y su guardián está en las instalaciones. Sin escudo que voy. Voy a gastar munición. Cubierto el sitio, chavalitro. Serás tú el bicho que va a salir de aquí. Vamos, me da pitirico de escudo solo. Vale, mejora. Pues no sé qué mejora la voy a poner. A ver, aquí. Este me puede servir para los gordos, pero si tengo que meterme ahí. A misilazos hay que ir. Nada, habla. Eso se supone que no podrías cogerte y de repente pues el pavo se puede coger. Ahí. No, que no quiero pasar de momento. Sí, monedaca, vamos a esperar. Moneda. Estos me recuerdan mucho a los de Dark Souls, tío, no sé por qué. Pero bueno. Vale, pues esto creo que ya está pillado. ¡Loco! Creo que esto no le hace nada, ¿eh? Ah, pues sí. ¡Pasa, perrete! ¡Corre!
Espérate, que viene otro. ¿No estoy sin munición? Por ahí. ¡Ah, estamos con los huevos! Dame el punto débil de esta mierda, porque es que no hay cojones. ¿Dónde está la araña? Joder, y encima fallo la chula. He fallado, pero lo engancho desde aquí. La mierda esta, tío. La arañita, las pelotillis. Joder, ¿y ahora me aparezca? Sí, hombre, claro que sí. Ahora que me aparezca aquí el, los pros. No te digo yo, joder, mira, el bucaque aquí que me acaban de hacer. No sabes dónde está grande, tío. ¡Ah, oh, pero qué cheto, tío! ¿No estamos tontos o qué? No. Porque vamos, me está doliendo el pechito ya. Hasta el pechito, viva por un mejor. Como el del chiste. Ah, muy bien, no me lo ha contado. Me falta la esa. Ven aquí, flipa. Se muere solo, el idiota este, tío. Mata al guardián del sacerdote, pero si aún no he entrado. ¿Aún no ha entrado el sacerdote? ¡Qué pollas! A ver si puedo coger algo de escudo por aquí que haya escondido, porque vamos, como el otro. ¡Madre mía, tío! Si aún no entra el sacerdote, ¿y voy a qué? Sin munición prácticamente. Van a dar por... Espera. Ya, yo esto que estaba aquí escondido toda la partida. Voy a dar la vuelta por ahí a ver si en el otro lado también hubiera. Cada va la cuenta.
Ya no vamos a matar al guardián. Verás tú el guardián ahora cuando salga. El bicho que va a ser. Vamos a ver, vamos a leer un poco el lore. Para relajarnos un poquito, porque madre mía, tío. Las instalaciones populares de los sectarios de la UAC se construyeron en torno a las ruinas del antiguo asentamiento de Argenta, erigido hace más de 60 millones de años, durante la expansión extraterrestre de Argent de Nur. Los yermos glaciares que rodean el complejo se han encontrado cadáveres congelados de cazadores de Agadón, aunque la estructura de su ADN revela que sus indígenas de la tierra, son indígenas de la Tierra. No existen otros vestigios fosilizados de su presencia más allá de los helados territorios del asentamiento de Argenta. La datación por carbono de sus restos, extremadamente bien conservados, sugiere una antigüedad de 80 millones de años, superando cualquier otra forma de vida compleja en la Tierra. Los sectarios, continuando con la investigación ciberdemoníaca comenzada en Marte, estudian el potencial de Agadón para la reconstrucción y las cibermejoras. Hace milenios se llevó a cabo el programa similar en este mismo sitio, cuando los sacerdotes Dig, llamados a menudo sacerdotes del infierno, se dedicaron a criar a estos seres y modificarlos para convertirlos en cazadores infernales, temibles mutantes diseñados para enfrentarse al Doom Slayer y a sus centinelas. Pues los centinelas de momento no salen, ¿sabes? Tanta mierda de los centinelas y no sale ninguno. Ayudarme. Se dedicaron a criar a estos seres y modificarlos para convertirlos en cazadores infernales, temibles mutantes diseñados para... Vale. Los centinelas de la noche durante las cruzadas impías contra Argent de Nur. Los archivos de los centinelas corroboran este hecho de sus textos militares, con numerosos testimonios sobre la presencia de estas criaturas en las filas de las fuerzas infernales que atacaron a los ejércitos del norte durante la guerra civil de Argenta. Cuando el movimiento de los sectarios de la UAC hizo públicas sus intenciones para la Tierra, se supo también que el programa de ciberdemoníaco buscaba modernizar los planos de los cazadores infernales para aumentar su potencia en combate. Se construyó un nuevo centro de montaje cerca de las instalaciones de los sectarios, en el que un potente sistema gravitatorio permitía que los trabajadores de la UAC transportar sin peligro los componentes biológicos y mecánicos necesarios para llevar a cabo el proceso. La resurrección de un cazador de Agadón requiere una combinación de tecnología avanzada y rituales ocultistas a cargo de los necrocirujanos de la UAC, en una impía fusión de energía y hechicería. Vamos a ver. Es una locura, ya te digo, ya ahora me queda el boss. Porque se supone que todo eso no es el boss. Todo eso es para decirte, vas a por el boss, ¿no? Pues toma. Vas a entrar calentito al boss. Esto siempre ha sido una puñetera locura, siempre, pero... Joder. Creo que en este se están pasando un poquito, la verdad. Una miaja creo que se están pasando. Porque ahora verás tú el boss. No ha sido fácil encontrar un rival digno de ti, Slayer. Pero creo que te va a impresionar. ¿What the fuck? O sea, que aquí solo me has sacado para nada. Ahí arriba. Tú, el cacho de bicho que va a haber aquí. Por arriba. Bueno. Eso explotará, tío.
todo el rato aquí. Y eso, bueno, eso me explota, vale. Ahora gasta 4 cartuchos. ¿Pero dónde quiere que pase, tío? Ahora mismo voy. No sé, ahora sí que no sé. Algo se me escapa. ¿Y por qué me ha sacado para atrás? No sé. ¿Por qué coño? ¿Por qué coño me ha sacado para atrás? ¿Ese es el bicho que nos vamos a enfrentar? Mira el... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Ah, el palpelo. Ah, muy bien. Creo que me ha puesto 25 de vida. ¿Eso cabe ahí? Ah, vale. Pues no lo pongas que se pa- que pueda, que parezca que pueda saltar, compañero. ¿Pero qué mierda es esta? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Esto se cae ahora, vale, hay que ir ahí. Es que me da mucha rabia. Muchas veces se coge solo y otras veces no se coge, tío. O se coge siempre o no se coge, tío. Puta mecánica de mierda. Y esto está en el suelo. Ah, el otro. El otro aún estaba con energía. De lo que había tocado yo. Venga. ¿Estás ya? ¿En tu sitio? Venga. ¿Ves? Porque cuando le das el ataque, se coge. Pero cuando no le da la gana cogerse, por lo mismo no se coge. No se coge. Es solo un puñetero escalón, güey. Esto que me haga el doble salto me parece maravilloso, tío. Ah, que tengo un amigo aquí. Ahora que empezarlo. Ahora, tío. ¿Qué coño? ¿Pero tú dónde estaba el otro? Hola, cómo se destroza, tío. Conforme le vas disparando, se va haciendo, le vas haciendo daño y le rompe el cuerpo, nunca mejor dicho. Venga, a ver. Sin vida, sin munición. Al puñetero boss, como siempre. ¿Qué te pasa? ¡Torito! Hace daño, tío. Munición escasa para poder para matar a un mierda a esto. Claro, un lanzapepos. Seguro que me lo cargo, pero tampoco, ¿eh? Sin munición, 4 pepos y ya está. Es lo único que llevo.
espera, ahí va a decir. Creo que da la vuelta. Está bien, entra por aquí. Están montando ahí el bicho, tío. A ver, ¿sabes que estaban montando al demonio? El puñetazo tontamente. Munición en casa. ¡Oh! ¡Para atrás! Que tengo el secreto ahí. Yo creo que es el monigote. Para el pelo, Ranak. Pues parece que el primero que matamos fue Golden Fukun. Bienvenido. Porque el primero, ya te digo que sea dentro de la cinemática del primero, pero coño. Joder. ¿Esto qué es? A punto del de Pinky. Ah, en la cola. Ah, pues muy bien. Vale, muy bien. En la colita los perritos, al Pinky Winky. Dipsy. La la. Po. Zombies. Así que son zombies. Yo lo estaba llamando antes zombies. Cadáver. Puñetazo sangriento. El escudo de energía. Sí, muy bien, claro. Pero tengo que tener el puñetazo sangriento cargado. Con el paso del Hermes del Ragnar. Vamos a leernos, espérate. Vamos a leernos el del Ragnar. No vaya a ser que la liemos. ¿Dónde estaba ahora este, el Ragnar? Dig Ranak. A ver si me dice algo. Ha ejercido durante mucho tiempo como uno de los emisarios del infierno en la Tierra, que han puesto los cimientos para la inevitable invasión del planeta. En secreto se ha dedicado a preparar la puerta del infierno, mientras espera el advenimiento del sexto sello, que dará inicio a la edad de la dicha, donde será purificada la tierra, según los escritos de los profetas Maker. Ranak colaboró estrechamente con Olivia Pierce en el desarrollo del proyecto de Marte, y tras la muerte de ella se hizo con el control de la UAC. Sus promesas de riqueza y poder. Sus promesas de riqueza, poder y vida eterna han corrompido la organización desde dentro. Ha liberado a los empleados de cualquier consideración moral y ha acelerado el sacrificio de la Tierra a cambio de la energía Argent y la promesa de una unión imperecedera con el infierno. De Ragnarok
sirvió anteriormente al rey de Argent Dunur como sacerdote centinela. Por eso te decía que no podían matarlo porque eran parte de la centinela, pero me la pela, chavalote. No me la he liado así. Una figura cuasi sagrada. Madre mía, pero ponen unos palabras aquí, tío. ¿Tú te crees que la gente de tanta de esto se va a prestar atención? Y cuando empiezas a poner mierda de estas palabras, pues la hemos liado. Que llegó el crecimiento espiritual de Argenta. Después de la traición, abandonó su mundo natal para trabajar a las órdenes de Can Maker. Y supervisar a una persona en persona la transformación de los planetas viables. Ha erigido una auténtica fortaleza en los casquetes polares para protegerse mientras lleva a cabo su trabajo de investigación. Míralo. Alte. Ahora voy topeta de muni, ¿verdad? Y a ver tú lo que me dura la munición. Usar. Oye, ese puede estar bien. Hostia, esto. Bueno, aunque creo que no. Ahora soy gilipollas, porque creo que ahora no me va a hacer falta para nada. Pero bueno. Por eso me va a dar vida si los quemo, me va a dar. Si se mueren con lo que los estoy quemando, me dará más vida, pero. Vamos a ver qué hace. ¡No! Me ha quitado todo el escudo, el poco que llevaba. Pero ¿cuándo me voy a enfrentar al puñetero boss? Bueno, que me queda bugueado. Bueno, ¿y a ti cómo te ataco, tío? ¿Cuál es tu puñetero punto débil? ¿La cabeza? ¡Wow! ¡Ya, pum! ¡Gracias por ese hosteo! Que justo hemos leído que lo podemos cargar con los puños de sangre. Ya no tengo balas. Espera. ¿A este tío se le puede atacar así y te lo cargas enseguida? ¿Dónde coño he venido? Viene por aquí. Yo podría ir a por munición. Voy a intentar ir a por munición. Pero que aquí detrás quedaba munición. Va a su bola, ¿no? Ah, ya. Yo no lo he puesto aún.
¿cuándo me voy a enfrentar al puñetero boss? Llevo media hora para llegar al... Joder, venga, a ver, déjame que... Venga, David, estudia el patrón. No he llegado. Ahora, ¿por qué no caigo al otro? Porque a ese no puedes pasar directamente. Claro que sí. Hostia, pero verga de uno. ¿Qué me echa? Hostia, pero tú. ¿Dónde has aparecido tú? ¿De dónde has aparecido tú? Oh. Uy, ese puñetazo de sangriento puede matar a muchos. ¿Cuerpo a tierra? Encuentro el disco. ¿Eh? Vale, a tres enemigos con una granada de fragmentación. Vale, espérate. Hostia, pero esto puedo ponerlo ya, ¿o qué? ¿Esto qué es? Tengo cuatro. Ah, que puedo ir comprando estas mierdas ya. Tengo 10 y estoy haciendo el mono aquí. La agua tóxica, inmune al daño de los explosivos. Claro, toda esta mierda no, ni la había tocado. Esto me interesa porque si lo reviento y me suelta munición... Y esto lo voy a comprar para que se vuelvan a generar al tiempo. Vale. ¿Hace que tituben? ¿Oh? Esto me puede venir muy bien, ¿eh? Tirar dos granadas, ¿eh? La bomba de hielo. Vale, estos que son dos tiros en vez de uno. Bueno, uno en vez de dos. Sueltan salud. Esto también estaría bien.
Pero tu papá me la pela. El expediente. Esto no sé qué es, pero bueno. Ah, bueno, que luego, aparte tendré que elegir de las tres, ¿no? Uf, no sé. Reducen la recarga. Yo pensaba que soltaban más. Venga, no me jodas. Pues... Te mato desde aquí, colega. ¿Qué polla pasa? Que no me deja pasar. Ya estoy sin vida, tío. Es que ya estoy sin vida. Y no había puesto esto que me deja tirar dos. Solo, ¿no? Creo que mata a la mierda del Ragnar, ya lo sé. ¿Qué coño estoy haciendo yo? ¿Por qué lo estoy de...? ¿Por qué coño lo estoy haciendo? Debajo tiene una puerta. ¿Qué puerta? ¿Por qué coño estoy yo montando el bicho? ¿No tiene sentido? Que yo sea el que esté montando el bicho. Todo lo contrario, ¿no? ¿Qué? Sería decir, hostia, pues como que no. ¿No? ¿Qué? O sea, le estoy montando yo el bicho al este para... esta parte no tiene sentido, ninguna. Se pongan como se pongan. ¿Te bajo de aquí? Sí. Yo creo que ahí no puedo pasar. No me deja pasar ahí, tengo que pasar de otra manera. No, tengo que saltar arriba, mira, fíjate, está ahí. Ahí abajo habrá que pasar por otro lado. Porque no me deja entrar ahí. A no ser que esté mucho más abajo, no me deja entrar. Creo que no. Subí a que 15 de vida, tío. Acojonante, tío. Pero me quemaré y moriré.
Si estoy de verdad yo montando estas mierdas, no tiene sentido este juego. Ahora mismo ha dejado de tener sentido esta misión. Porque no tiene sentido que si tú vas a matar a un tío, seas tú el que vaya abriendo las cosas para montar al enemigo. ¿Qué me estás contando? Aquí ya ha perdido todo el rollo. ¿Ves? No puedo entrar por ningún sitio ahí. Pues sigue estando cerrado. Y yo como gilipollas me agacho, ¿sabes? ¿Ves? Cuando le haces el ataque fuerte, o sea, el impulso se coge solo, pero cuando no, tienes que cogerte tú. ¿Se ha cargado? Vale, escudo, pero no necesito escudo. Quiero vida. Quizás por aquí, ahora... Vale, arriba. El secreto. Casi me caigo. Modo bala de plata. Eso quiere decir, creo, si no me equivoco. Mira, me falta un monigote, el disco y las dos pilas. Y esto no sé qué es. Creo que eso es cuando lo pones. Joker Muniz o Munz. Imagino que será, no sé. Bienvenido. Eso creo que es. Que la activas y creo que muere todo el mundo de una bala. O sea, todos los bichos te los cargas de un tiro. La tengo que ir ahí. Pero había algo más por aquí, seguro. Espérate, ¿cómo coño? Si voy a hacer ahora mismo que aquí había un... Ah, aquí está enfrente, tío. Estoy mirando al revés. Ah, que esta mierda es solo esto. Por aquí es por donde he venido, pero quizás pueda subir a... Uf, que casi no se coge. ¡Júguete! Ahora iba a decir a dónde me va a sacar. Vale. Esto hay que intentar subir por arriba. ¿Y dónde está el boss? Mira, aquí me deja una pila. Si es que voy jodido de vida, si es que... Ahí estamos. En Miser es que hay muy poca gente. Ahora mismo. Y lo que suben es lo que está de moda. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar con calma porque ahora mismo me he caído y estoy haciendo gilipollas. Yo lo que quiero es salud. A ver.
Esto solo me da para subir. Oh. Pero tengo otro camino aquí, ¿no? Vamos a probar una cosa. Ah, muy bien. No me deja ni ver. ¿Cómo puedo subir a otro lado? Trae un lío que ni Dios con locura, ya ves. Esto está. Vale. Tres de vida, pues a tres de vida. Maravilloso. Se supone que a ese de arriba creo que no puedo llegar, ¿eh? Este me ha confundido por este, espérate. Es que ese es el camino, creo, por el que tengo que pasar. Ese de ahí. Para ver si es por aquí y estoy haciendo el monger. Eso. ¡Coge! Ah, que no me he muerto. ¿Y dónde me he quedado? En el boss, seguramente. Ah, no, aquí. Hostia, que este es el otro lado. Vale, vale, espérate, ya me acaba de estallar la cabeza. ¿Para qué me quiero coger aquí si tengo esta ventana? ¿Eso es una ventana cerrada? ¿O no? ¡Uf! Vale, vale, vale. ¿Y esto me sirve a mí para qué? Pues creo que para absolutamente nada, porque creo que no puedo hacer nada. La fac. Hay como una escotilla ahí, creo, ¿no? Okay. Sí, pero no está abierta. No está abierta. No está abierta. Vale, pues nada. Pues no hemos hecho nada. Porque como no puedo pasar por aquí aún. Ese no sé cómo abrirlo, ¿eh? Habrá algún mecanismo, alguna cosa rara, pero yo necesito vida, es lo que más necesito. Ahora mismo. Ya me está disparando la rata. ¡Cogerme eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Venga, coño! Ahora creo que sí me va a joder porque espero salir aquí. No me jodas y me saques en cuenca ahora. Vale. Por lo menos mira, los he suicidado antes, tío. ¿Estás aquí? ¿Tienes hambre? Hombre. ¡Quieto, hombre! ¡Hala, güey! ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado hecho nada? ¿Te has quedado? Sin nada. Voy a coger esto de gasolina, creo que voy a tope. Ah, no. ¿Ves? Esta zona de aquí, no sé cómo mierda. Voy a poder bajar ahí abajo. Está esto, que se supone que puedo pasar, pero es que estaba cerrado esa parte. No puedo pasar. Vale.
todo te lo dan para hacerlo más rápido. ¿Qué pasó, güey? ¿He llegado? No, nada. Vale, mata a tres con la fragmentación. Vale, he gastado el puño, tío. Que no me di cuenta con eso, tío, cuando lo tengo puesto. Vas por el bicho que va a salir. Sin munición, como siempre, vale. Y abajo hay un escudito. Adiós, hostia, ¿por dónde me ha sacado? Si me tiro, muero, ¿verdad? Vamos a probar. Ah, pues no. Ah, una vida, una vida. Necesito subirme la munición ya, ¿eh? ¿Y lo del tiro? Ah, sí, pero lo del tiro no puedo ponerlo. Tengo que irme a mi nave, o sea, tengo que pasar el esto, que no sé si puedo hacer un viaje rápido, no lo sé. Creo que no se pueden hacer viajes rápidos. Tengo que volver a mi nave para poder poner el código, el truco ese, el disquete. Bueno, parece que el boss está ahí, ¿eh? ¿Habrá algo más por coger? Por ahí que no he cogido. Eso de ahí y eso de ahí. Que eso imagino que será el disco. Eso será el disco o el juguete. O sea, esto o... Se está viendo, no se ve porque estoy encima. ¿Acaso no fue Slayer quien nos trajo a los demonios? La Gunmaker debe darte las gracias por el don de la energía, Argent. El sufrimiento de tu pueblo es culpa tuya. ¿Qué es culpa mía? ¿Qué es culpa mía? A ver si te lo puedo explicar ahora mismo. Tú no te preocupes, que yo te lo voy a intentar explicar, máquina. A ver. Hostia, pero el otro se lo cargaba de un tiro, ¿eh? Lo tiene cambiado. Bonito, ¿eh? Hostia, que me ha dado. Sí, pero... No queda cola, ¿no? Me va a quitar toda la vida, la verdad. A concluir el nivel, claro, es eso. Que creo que hasta que no terminas no te da la opción de volver a la nave. Interludio musical, creo que no voy a poder conseguir ese. Esto aún no hemos llegado al bicho, ¿eh? He escuchado una araña, puede ser. Mira, si te había escuchado, pájara. Por este lado no me lo había cargado. Y este tío tengo que investigar a ver cómo coño me lo mato. ¡Oh! ¡No! Y otra vez sin munición. Apenas.
Pero creo que si ponen las mejoras, no sé si he leído bien. Porque creo que ponía algo que con los trucos algo no se contaba. Sí, se me olvida mucho usar la motosierra. No, que me he equivocado. Esto ya es el boss. La llave. Joder. Y eso que he puesto el control, ¿sabes? Que supone que llevo la runa de mejor control. Eso ya no me interesa. Oh, ese sí que puede que me interese, ¿eh? Por lo menos que ya no me dé. Ya tenga un poco más. Ah, ¿qué ha hecho? Adiós, ¿qué ha pasado? Que no me jodas. Ahora sí que sí. Mira todo lo que hay que andar ahora para bajar aquí, ¿eh? Que aquí abajo está el boss. Y esto estará popetadísimo. Salen rojos. Ah, pero ya lo había matado. Alguien me ha salido por detrás. Hostia. Yo también te puedo dar puñetazos. ¿Ahora qué? Oh, mola cómo lo revienta. Mira cómo está reventado. Hostia, esta sí que me va a joder, ¿eh? Las cargas de la... Porque se supone que con esto le puedes pillar, ¿no? ¿Ya está? No, ahora aquí habrá... ¿Cómo va a salir de aquí? Es que por eso te estoy viendo, es que parece que lo estoy montando yo con cada paso que voy. No tiene sentido esto, porque no lo haría de verdad una persona así. Imagino yo. Imagino que de mentalidad no irías tú. Bueno, pues voy a matar al tío. Coño, pero con cada paso que voy por aquí, le voy montando yo el boss con que me voy a matar, con que me tengo que pelear. No tiene sentido ninguno. Pero bueno. ¿Qué sentido tiene el juego en sí? Dentro de que cabe la realidad. Pero coño, ¿te parezco yo el tonto de aquí? Que voy montando al boss conforme voy pasando. Mira. Ahora enciérrame para que no pueda ver el boss. Thank you.
¿Eso está afuera? Sí. No, está que me, ha troleado. ¿Cómo coño quiere que suba? Ahí, ahí, ya, eso sí, pero me refiero que... Ahora, no tiene sentido, coño, que vas montando... Vas montando tú el... Al enemigo, tío. O sea, no tendría sentido. Pero este nada más que quiere... Vísceras zombies. Esto me va a hacer daño. Voy despacito. Vale, que aquí había un cristal. No voy a fijar el cristal. Bueno, centrémonos. Centrémonos que hay que subir ahora, imagino que arriba, ¿no? Aquí. ¿Arriba? Madre mía, Willy. A ver, estudiemos la situación. Ah, coño, que está el palo ese, no lo había visto. Vale, 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 vale. No, no había visto ese palo. Porque no voy a poder pasar por aquí ahora. Estoy dando con él, la verdad. ¡Cómo me tira! ¡Hostia! Hostia, pero tengo el otro ahí también. Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Todo por coger esta mierda. Puedo subir por abajo, ya, imagino. ¡No, no, 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 no! Este no. ¿No me muerde? ¿No me pueden morder? ¿Qué pasa? Que te voy a dar, ¿no? ¿Dónde está la otra mierda que me está disparando? No te vayan, ¿eh? Vale, o sea, solo me queda un lanzapebos. ¿Por qué me cambias al lanzapebos? Si tengo tres armas delante, después de la escopeta. O llevaba la... O llevaba la recortada. Creo que llevaba esta. Vale, a ver, centrémonos, David. Puedo pasar por ahí. Mira, y ahí hay otro secreto. Desde aquí puedo bajar ahí. Vale, vale. No, que me caigo. En serio, tío. ¿Y ahora dónde me ha puesto? Habré cogido todo eso, ¿no? Sí, cuando está verde es que lo has cogido. Vale, 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 vale. Okay. ¿Este lado solo sirve para eso? No, para subir arriba, vale, vale, vale. Esta de ahí sobraba, ¿eh? Van a volver a salir los bichos ahora. O sea, es decir, imagino que podré subir por ahí, como he subido antes. Pero... Voy a llegar ahí arriba. Por aquí llego. Joder, con el que me quemo. Y esta parte de aquí. Que arriba ahí no llego. Esto, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Bueno, para dar la vuelta, imagino, pero joder.
Ah, amigo, ya lo he visto, ya lo he visto. Le tengo que disparar, le tengo que disparar. Vale, vale, vale. Ya lo pilla, ya lo pilla. Ya pilla el truco. Pero claro, por aquí no voy a poder pasar. Voy a hacer una prueba. Está cerrado. Claro, es donde estaba la cabeza que a poder saltar ahí no te deja. Directamente. Me ha dicho que voy a pasar por abajo. Hostia, pero no veo el... Ah, vale. Sí, pero está cerrado. Está cerrado con el cristal. Imagina. Vale. Vas a hacer pasar otra vez para allá, cabrón. Sí, vas a hacer pasar por ahí. Pero sí, coño, como quieres que pase. Voy a probar una cosa. Mira el bicho. Si es que, es que lo estoy montando. Y voy sin vida ya. ¡Mátalo ahora! ¡He tenido un bombazo! Ahora ya no. Pero desde que he llegado le podía haber disparado. ¿Y se acaba el boss? ¿Antes de que empiece? ¿O no? Esto tiene que ser ahí. Algo me falla aquí. El agujero de aquí. Vamos a ver este pavo, a ver. Entrada de datos de Vega. Los guerreros centinelas de antaño ya conocían al cazador infernal. Miembro de una raza de cazadores de aspecto bestial y mortíferos depredadores de la era del metal. ¿No? ¿Sería metal? A ver. Perdón. Del metal. El cazador infernal extraído de las profundidades congeladas de la tundra polar pertenece a una raza ancestral descubierta por una excavación de los sectarios en el remoto Ártico. Los restos de estas criaturas sepultados bajo el hielo durante millones de años fueron objeto de un experimento de necroregeneración destinado a demostrar si, como creían los sectarios, era posible reconstruirlos. Pues sí que va a ser. En la remota ciudad de la de los sectarios se reconstruyó de manera ceremoniosa y sistemática un altar para rituales de alta tecnología que ahora se alza sobre las ruinas del Gólgota. Aunque en la actualidad la mayor parte de los componentes de la criatura son cibernéticos, conserva facultades mentales superiores y un brutal instinto depredador, completado con un armamento con la potencia de fuego de una división blindada. O sea, que me van a dar por todos lados. Por lo que me parece a mí, ¿verdad? Espera. O sea, pero ¿esto qué significa? ¿Que yo le tengo que dar aquí? Arriba tiene escudo, eso parece. Pues ese color. O sea, que para hacerle daño primero a las paticas, iba a decir. Pero si es que voy a 55 de vida, tío. Vale, ¿y eso? ¿Tú por qué no te abres? ¿Por qué no te abres tú?
¿Habrá alguna palanca o algo que no le he dado? No tengo ni idea. Mira que a mí me gusta pasármelos al tope, ¿eh? Que soy muy pesado en ese caso. Supone que hay un hueco aquí que esto se supone que se tiene que abrir porque esto es un agujero. En el minimapa es un agujero. Sí, sí, sí. Como panes, no van a dar. Bienvenido, Slayer. No me curo entero, ¿eh? Por aquí está el boss. Hay partes, claro, eso no sé cómo coño. No sé si ahora cuando lo mate se abrirá y puedo volver. No tengo ni idea. Ahí abajo me ha quedado. Bueno, preparaos para raguear como nunca. Seguro que aprecias el guardián que he elegido. Los grandes cazadores de Agadón del reino de Telos. Aunque se les creía extintos, fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas impías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Slayer identificado. Claro, lleva escudo, lleva escudo, lleva escudo. Bueno, la primera en la frente, ¿no? Uy, pero si ya voy rojísimo ya, tío. Si los fallas, mejor todavía. ¿Dónde estás tú? Ven aquí. ¿Dónde está el otro? Aquí. Aquí, tú me vas a servir de cura. Ese es el que más me mola, tío. Como cuando mete la cabeza. ¿Eh? Ah, pues sí que le he quitado vida al Slayer, ¿eh? Al bicho. ¿Jotas? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Escorpión! ¡Por este costeo! ¡Gracias por este costeo! ¡No te quiero, que te vas a hacer daño, baby! Que voy a hacerle doble, ¿no? Me ha apartado hasta yo, tío. ¿Qué soy de lo que no hay? ¡Eh! Hombre, no creo que esto sea el boss así, ¿eh? Me parecía muy fácil. Ahora se va a cabrear. Esto era para quitar el escudo, imagino. Mira cómo huye la rata. ¡Me huyas! ¡Vamonaco! ¡Máquina inútil! ¡Ya ataca! ¡No, no, 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 no! Tengo una vida, pero que no quiero perderla ya. Necesito alejarme un poco y que venga este pavo. ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Ya! Haz eso, cabrón, que no me has hecho, que no me has
botón de vida. Me estoy olvidando de darle al monstruo, tío, que es el que tengo que dar. Ah, tío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le he hecho el ataque? Doble. Mierda, he gastado el... ¿Esto que he gastado? Oh, me gustan las ejecuciones, me encantan. Tres Soto, bienvenido. Ahora te quieto, hombre, un rato. Voy a estar todo contigo. Mira, si no creo que esté curando, ¿no? ¡Oh, mamá! ¡A tomar viento! Oye, pues... escucha, ha sido más susto que otra cosa. O va a salir... o va a salir el boss ahora. O es que me va a salir el boss ahora. Pensaba que iba a morir, iba a estar relajeando aquí como si no hubiese mañana. ¿En serio? Ah, no, que el boss seguramente estará abajo. Imagino. Porque hay hueco aquí, ¿sabes? Eso es lo que me da miedo. Que hay un hueco ahí de tres pares de cojones. Voy a coger munición. Todo lo que pueda. No está para la música, eso es que el boss está aquí. Ah, qué susto me ha dado, que digo que me... Aún no hemos acabado. Ah, que ahora ya hay dos. Ah, pues muy bien. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Flipao! Se lo pasa por hablar. Antes de tiempo. ¿Uno, no? Arriba. Bueno, huya. Oye, ¿por qué? ¿Tiene cooldown el de apuntar o qué? Excelente. Aplasta al hereje. Aplasta al hereje, me cago en tu vida. Tío.
Y la salud, por favor. Porque ya de escudo ya paso, de escudo. Ah, pero que soy gilipollas. Tengo la E, la R ahí. Tengo la R para quemar a esta peña. ¡Sácame 40 ahora! La bestia no busca quizá un mayor poder. Dones que lo ayuden en su noble lucha. ¿Quiere luchar esa cabeza? Tal vez a cambio de mí. ¡Me gusta! Es tú la mierda los de estos. Pues tampoco son tan fuertes con el rastro de centinela que llevan, ¿eh? Tos, tus, tus. ¡Bravo! Coño, si hemos matado a dos, queda un sacerdote. Qué corto va a ser este juego, ¿no? Dentro de lo que cabe, no lo sé. Yo creo. Me parece que va a ser un poco corto. Oh, por fin, el combate lo hemos hecho completo. Desafío, ¿no? Y en la exploración tampoco, porque me ha faltado eso ahí. Falta el disco que era ese. Falta uno y un potenciómetro de eso. Una batería y el. Te me ha faltado muchísimo, ¿eh? Para que me dé la recompensa, porque ayer iba fatal esto de la recompensa. Vale. A ver, para subir. ¿O esto en el 1? What the fuck, esto no lo había visto antes. Ah, el icono, estos son los desafíos, vale. El de matar a 666 demonios. Se mueve solo. Cabezota, de loser. Altos iconos de perfil. Son todos iconos de perfil. Y el podio, el sectario, vale. Esto del Slayer es que hay un club o no sé qué, pero creo que para los premios y demás son los solo es en Estados Unidos. ¿Y qué más? Y Estados Unidos. Y creo que había que estar pendiente en Twitter para ver si había algún elemento, alguna mierda esta. La velocidad de la mierda. Yo qué sé, pensaba que me iban a dar más para el pelo, ¿eh? Pensaba que me iban a dar mucho más para el pelo en este boss. Venga, dime que estoy en mi nave, que pueda probar. Adiós, que le pague. Alguien está corrompiendo el sistema. Pues sí. Este juego ya ha durado demasiado. Borraré su transmisión en un momento. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. Responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Hombre, claro. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Hemos dejado de captar la señal del tercer sacerdote. Si te lo acaba de decir. La actividad demoníaca ha aumentado un 41,3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la Tierra. Voy a introducir las coordenadas del supernido sangriento.
Supongo que... Espérate, porque me está poniendo... Un momento. ¿En Facebook qué me pone? 31 minutos... Ah, vale. No, ¿por qué? Si no hemos pasado las 4 horas, ¿por qué me pone ahora aquí en Facebook? No tengo ni puta idea. ¿Se ha quedado bugueado a los 30 minutos? ¿No? Se supone que está yendo en Facebook... No sé. Lo normal, creo que lo que ponía en Facebook, creo que a partir de 4 horas creo que se te abre otro, pero no de 3. Llevamos 3 horas y cuarto llevamos. Según el directo de Miser. No sé por qué me tapo la cámara cuando estoy fumando. Es para mayores de edad. Pone para 18, o sea que nunca te podrán decir nada. Venga, vamos a poner así un poquito la cámara. Con gafitas. Ahora parece que se ha lagueado un poco la cámara. Sí, parece que va un poco lagueada. Coño, está con la patatita todo el rato y no ha pasado nada. Y ahora se me laguea aquí. Voy por el lado, ¿vale? Ya lo he hecho frío. La tablet no va. ¿Qué mierdas? Sí, ahí está. ¿Por qué no vas? Me han desconfigurado muchos efectos. No sé por qué. Voy a poner este. Y el zombie. Ay. Necesito ir un momento al baño. Nada, un minuto. Un minuto y vengo. Lo voy a haber dejado este. Para todo el directo, ¿eh? Que este es más de zombie. Para el Resident Evil puede estar chulo. Para el Resident Evil. Vale, pues vengo, ya te digo. Vengo en un momentito. Pues más que nadie. Vale, vengo ya. Por favor.
Ahora. Iba a decirte, digo, pero mañana es domingo, ¿no? Ah, vale, que no lo habías hecho bien. Esto es lo de la... aquí. Esto es lo de la cárcel. ¿Esto qué es? Aquí no había entrado. Aquí no había entrado yo. Desgarratorio. ¿Dónde mierda va a meter esto? Pues esto era la cárcel, ¿no? Me ponía. Vamos al lío. Un puño sangriento, el juego. Libre el lunes y martes. A ver si así ya puedes descansar después y se te va a ir. Espero que mañana no tengas mucho curro. Pero mañana es más guardia, ¿no? ¿O qué? O vas a tener que hacer muchas cosas. Ya hemos liberado esto. Está directamente ahí arriba. Venga, vamos a coger. Por fin, por fin. Esto sí que revienta. Esto sí que revienta como. Pero vamos. Pero de otra manera voy a parar ahora. ¿Qué llevamos? Llevamos 3 horas y media, justo. Bien. Y así ya tengo el vídeo para YouTube. Lo voy a dejar por aquí antes de empezar misión. Ah, mira, desde aquí puedo volver otra vez. A recoger todo. Este es el que vamos a hacer, infierno en la tierra. Robó código de 3 juguetes que no he conseguido. Este lo he conseguido todo, menos. ¿Dónde? Menos los juguetes y el disco. Aquí un punto del traje de Pretor. Otra batería para el centinela. O batería centinela. Este sí que he hecho los desafíos. Y aquí me ha faltado un desafío. Encuentra el disco. Y en esto no hay desafíos aún. Corrupción demoníaca. Esto es lo que no entiendo. Creo que si lo vas dejando, ¿o qué? O cada vez se va poniendo más, porque este está a tope de corrupción. Este está al máximo. Este poco. No entiendo cómo va eso de la... Solo limpiar piscina y si voy a las 7 de la mañana y a las 10 estaré en casa. A 10 y media, vale. Pues, abrígate, tío, todo lo que puedas.
Y poco a poco, Chiro. ¿Lo ves? A ver si escuchas, te levantas a las 6:30. O sea, que tienes que estar o te levantas a las 6:30. Pues tienes que estar a las 6:30, te tienes que levantar antes. Pues por esa hora me quedé yo durmiendo ayer, ¿eh? Yo un desfase de horario de Dios del sueño, que es una puñetera locura. Vale, pues de momento lo vamos a dejar por aquí. De momento lo vamos a dejar por aquí. Ok. Ah, bueno, pues entonces lo puedes sacar bien, imagino. Eso es lo bueno, de trabajar si no hay nadie en casa, mejor. Porque así no tienes que estar con los ojos en la nuca a ver qué coño estás haciendo. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos. ¿Vas a José Antonio? No sé desde cuándo estabas por aquí, pero ya lo vamos a dejar. Que me voy a ir a... Voy a descansar un rato, llevamos 3 horas y media. Y ya está bien de desfase. De desfase. Hemos hecho 2 misiones, creo. Vamos por 2 misiones por directo. O incluso 3, que hemos hecho hoy. No tengo ni puñetera idea. Creo que hemos hecho... Bueno, pues a ver... Entonces, ¿a qué hora? A las 8:30 ya has terminado. Bueno, a esa hora es muy temprano para mí. Si yo iba a decirte a las 10:30, me pongo en directo para que se te amenice la mañana, pero eso es muy temprano para mí. Demasiado. Y más para un domingo. Va a ser que no. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos, de verdad. A Golden Fukun, que aún sigue por ahí. Ha estado... ¿cómo es? A Joker Muñiz, imagino, a Joker. Muchas gracias también, que ha estado ahí a tope. A Salomé, que ha estado por aquí. Lourdes, pues es un canal que entra, pero que no sé, porque tiene autohost o algo de esto, así. Y va entrando, ¿ves? Y Lourdes se va. En cuanto parece que me ha escuchado. Nada, muchas gracias de todas maneras. Sí, está por aquí, ahora te la saludo. Y en Facebook, pues lo mismo. Raimundo, ya no sé quién quedará. Raimundo, Eusebio Hurtado, a Xavi, que se unió. Lo que pasa es que no sale cuando sale. Me sale cuando entráis, pero no cuando salís. Y a José Antonio, que estaba por ahí, que se hizo el reto de los hormigueros del bote, pero estaba vacío. A ver si lo haces lleno. Lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos en un rato. Iba a decir, nos vemos en un rato. No, nos vemos seguramente que ya mañana. Por la hora que es, no sé si volveré a hacer directo. ¡Hasta luego! ¡Mejórate, pum! ¡Chao!